¿Para qué coño son las cronopiedras? Para invocar a la lira. Yo tengo unas 82 que me salen ahí. A ver, no sé si será por matar a los radiantes o por otra cosa. Es por matar a los radiantes, sí. Todos los radiantes que me han matado me ha dado una. Todos. ¿Dan uno? Solo. A mí sí. Pues a mí no se puede tomar. Que tengo unos 82. En el cabo. Ah, bueno. Joder, aún te falta por subir. Mira, un malo, mira. Me encanta porque con eso lo haces como con desprecio, ¿sabes? En plan, quita puerco. Vale. Ahora bueno, voy a hacer una cosa. Vale. ¿Tú qué mierda eres? Thank you.
Hola. Madre mía. ¿Eh? ¿Cómo va el tío? Mira que es... Bueno, es que vos... Sí, yo. A ver, no es un boss de escalada, es un boss de top de la calle. Salud, vamos. Ah, eso. ¿Este es un boss? Sí. Ah, hostia, pues no se me estaba haciendo difícil. Pues a ver, claro, porque es que la... Si en la refinería hay mucho peor. Si en nivel 24. Estoy tan cerca de subir, me cago en Dios. No me faltan ni 100 puntos. Vale, pues... No sé por qué iba a decirte una lira. ¿Cómo? Es que una lira, ¿qué lira? Veintitantos, creo. Pero peor con Pilar. ¿Sabes lo que no tengo? Ya acabo de caer. Potis. Acabo de caer de que no tengo potis. Ay, mierda. Oye, ¿es posible que el daño que hago con la mierda seca esta de, del pincho helado también me lo cure? ¿Qué? El farol este que hace daño, el de Pangar, ¿es posible que ese daño me lo cure también? Lo digo porque cuando uso esto noto que me curo mucho más rápido, no sé por qué. Ojos. No, pero en plan, cuando uso las hojas solo. Vale, ya soy nivel 20. Vale, yo por poco nivel 10. Yo diría que... ¿Ahora qué hacemos? Esa es la pregunta. Ahora, yo por lo pronto, saber lo de las reforjas. Lo de las reforjas, vale. Vamos a Ramsgate y... Tienes que tener 100 chispas tallas. A ver, ¿cómo se consiguen? O en los cofres estos que abres en los campos de batalla, o comprándolos en la provisión de recompensas, okay. O en los eventos. Pero a ver si tendrá, pues. Diría que sí. Tener tengo que tener, porque yo en los primeros días pillaba todos y cada uno de los cofres. Por si acaso. Por si a lo mejor es como el Assassin's Creed. Y a lo mejor hay más. No, porque dije. Me dije a mí mismo: si están los cofres, es porque para algo serán. Vale, o sea, yo vengo aquí. A ver,
¿Tienes? Tengo Joder, te... 300. Joder. Sobre y todo. Pero reforja. Y vamos a ver con cómo vas a subir de nivel. Vale. Reforjar habilidad. Tírale. Te da un corazón de éter que con eso puedes mejorar el poder de una parte de armadura o de arma. Pero de momento no lo mejor, porque ya tendrás que ver luego que mejoras. Sí. Porque a lo mejor mejoras una cosa que no te va a servir mucho luego. Claro. Vale, e imagino que ahora que sí que he mejorado esto, en efecto, ya puedo las incursiones. Claro. Ah, o sea, que te pedí una reforja. Sí, las incursiones te piden una reforja, por eso te dije que no podía hacer incursiones. Bueno, claro, a ver, tiene lógica. La senda te pone ahí al lado lo de la ¿Esto qué es? reforja. Vale. Vale, Sea, ¿y claro. ahora esto qué se supone que es? Eso, Sí, vale, co no, consigo no. una mierda seca de esta, un corazón de éter. ¿Eso qué es? O sea, eso te pone lo de la reforja que pues, bueno, también la senda de Slayer te pone lo que consigues, a ver, con las hojas que consigues. Aquí no es esa arriba, es que... Ah. A ver, aquí. Esto es reducción de coste de un guante, daño torcido, poder del arma, dice carga el arma que no sé qué es. Esto daño inminente, velocidad de movimiento y velocidad de ataque. Lo compadre, yo eso lo voy a reforzar a mí. Es que ya maxear en sí todo con las reforjas 10 y tal. Ok, vale, Sí, o sea, también. las reforjas como tal, entonces me estás diciendo que, o sea, una reforja de un arma te sirve para todas. Diría que ¿No? Porque es lo que me está poniendo aquí, en plan, he reforjado esto y me dice, vale, 2% de así reducción del coste de aguante. es lo último de abajo. Sí, ¿esto qué es? Eso no es un... A ver que tengo el Sí, teléfono lo de cruzado. la pericia contra Behemoths. A ver qué pone, desbloquea esto, peri... No, lo de abajo. A Desbloquea la eso. capacidad de seguir ganando experiencia de arma en el nivel 20. Eso hace que cuando quieres reforjar, puedes conseguir, o sea, puedes, si quieres conseguir, seis, creo que era 3000 XP asegurado. O sea, tipo... coño, ¿cómo te lo explico? Es que no sé A explicarlo. ver, por lo que has dicho, voy a decir yo mi hipótesis a ver si está ahí. Cuando tú llegas al nivel 20, puedes seguir subiendo nivel hasta un cierto punto para cuando tú reforjes no empezar del nivel 1. Vale, pues entonces, pa'lante porque... Solo lo máximo nivel 6. Eso sí. Aunque cuesta, pero Vale, lo sí, de la de XP. hecho te lo explican aquí. Al reforjar tu arma, los puntos de tal, en plan, tiene la barra a tope y cuando lo reforja, nivel 6. Aunque en realidad no sirve mucho lo de la XP. Porque subes, o sea, más lento ya que la te dan menos XP. Sí, pero bueno, así si llegas al 20 y te sobra algo de experiencia, pues al menos no se pierde ese algo. La pregunta es, ¿dónde subes el nivel? ¿Eh? ¿Dónde subes el nivel? Eso es la pregunta. Campo de batalla. Uy. ¿Ya? Es que el Embermain. Ese. Además, es que una escalada, 1 al 13, te pondrá que no lo puedes ni poner público, eso sí, porque por lo más tendrás que tener nada. Para ponerlo público creo que es 4 o 5. O sea, una al 13 creo que te lo puedes hacer. Si yo me lo hago al 10. Voy a Es que pillar. hasta ahora diría que... Ahora... Vale. Porque claro, o sea, el reforjar como tal, cuando reinicias los niveles,
En plan, se reinicia como si fuese. Es que eso es lo que no entiendo. O sea, tú reforjas, ¿vale? Tenías un nivel 20 antes. Ahora tienes un nivel 1. ¿Es como el primer nivel 1 que tuviste? Sí, pero con la purificación. Y también se reinicia el poder del arma y de la armadura. O sea, vamos, se reinicia así todo. O sea, no todo, no empiezas desde cero. ¿Sí? Solo que se reinicia esa cosa. El poder Entiendo. y el nivel. Claro, el perro se está poniendo a ladrar, como no, como otra cosa. Bueno, entonces, ¿a qué le damos? Porque también las incursiones no creo que te las puedas hacer. Los bichos son. Claro, las incursiones me fallan ahora mismo. Ahora tendrás que tener como nivel 10. En medio de los behemoths, ahí pon. Vale, acabo de ver lo de aumentar el nivel, el poder. Acabo de ver lo que significaba. Aquí te aparece, en plan, aumenta el poder. Elding 8. ¿Eh? Tendrás sombrío, naizaga sombrío, cosi sombrío, shrouds, son sanguinolento. Un poco y me ponen un traxa. Entropía, los ataques físicos de los vejumos y físicos. Esto me da mucho. Bueno, ¿a qué le damos? A ver, cacería. Ahora sí, según esto, el 1-2 es como, cuidado, no vaya a ser que te maten, ¿eh? Hostia, hola Estel. La cascada de hierro ahora es como, cuidado que esto es extremadamente jodido, ¿eh? Pero bueno. Pues yo qué sé. Te diría de subir un poco de nivel. Hombre, pero no hay problema si a mí ni me matan por lo menos. Uy, el maestrías. Ay, es que te has tenido que ir, Estel. Maestría solo ha hecho uno. Solo he hecho una, pero cuidado con ese uno. Algo ese uno de maestría por el chat. A ver, es que también lo más recomendable es empezar reforjando el hacha por lo del tema del poder y tal cosa. Sí, eso te iba a decir yo. De hecho, ¿sabes lo que me estoy pensando? Okay, cambiar de hacha. No, ir reforjando todas como tal. ¿Sabes? Sí, aunque también es mejor hacerlo de orden, ¿no? De Sí. cómo tú haces de arriba abajo, de abajo arriba. O sea, es Con un que... orden y Sí. tipo, claro, el primer orden sería primero la hacha, que es lo más recomendable, pero es que como vas empezando tal, ahí no es muy recomendable mainearte el hacha. El índice de carga del arma, que es la mierda esta de la habilidad de las armas, sin más. No tengo ni absoluta Es idea. que el índice de Puede ser. carga me suena a eso, a, por ejemplo, con las dagas, ¿no? La mierda seca Sí, esta sí, sí. del golpe. Sí, también Que será eso. es una carga que se indica. Yo qué sé. ¿Y esto qué es? Aumenta un 3% la XP de habilidad de arma al cazar vejamos. Ah, mira, esto también para que te den más XP. Sí, lo acabo de... Eso es lo primero que voy a ir sumando porque esos porcentajes me van a venir Ya, primero hacha, luego martillo, no sé. Diría martillo o golpeadores. Aunque no, mejor golpeadores. Luego ya, si tú quieres martillo, porque vas un poco más rápido, daño aturdidor, tal, Vale, no sé. entonces primero golpeador. ¿Me has dicho? No sé, como tú A quieras. ver, ¿el golpeador qué se supone que te da? Uno de Si hace velocidad de ataque. cada este, a ver, no son por cada reforja, por favor. Te pone ahí. Cada 10, cada 7. Ver, Aunque la sí. cosa es 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nada, 70 reforjas que me voy a tener que hacer.
A ver, y yo tengo 31 reforjas en el hacha, más 17 de Pero, las hojas. una vez que reforjas más de 10, ¿para qué quieres? Pues para los corazones, que son más baratos. Que son 100, y para hacer un corazón de éter normal, sin reforjar ni nada, son 200. Te sale más barato. Vale. O para presumirle a tus amigos que no sales de casa. Plan, gente, mira, tengo no sé cuál. Buah, el otro día vi a un tío que tenía como 200 reforjas y yo, tu puta madre. Yo he visto un tío con 500 reforjas en el hacha y yo dije adiós. En plan, escucha. Mira, está mal que yo lo diga, pero. Pero ten vida. A ver. Pues voy a mejorar los golpes. Los golpeadores. Sí, los golpeadores están bastante bien. El combo que hay que hacer de primeras es activar lo... Es que a ver, no sé no, cómo se llama. Golpeadores ya los he usado. Sí, los tengo a nivel 10. Fue el primer arma que usé. Sí, yo ya me acuerdo. ¿Cómo puedo decirlo? Es que lo de los golpeadores está rarísimo. A ver, sumario de armas, aquí, golpeadores. Que vuelve vale, si sí, esto no... Dios. Te lo enseñé yo, dice Estelle. Sí. A ver, un momento, esto... Que he hecho, en un principio, usé los golpeadores porque me recordaba un poco a las dagas dobles del Monster. Y luego dije, coño, pero si las dagas dobles de este juego son como las dagas dobles del Monster. Pues sí. A ver, sumario de armas, no lo sé. Información de combate, sí. Pues vamos a decir cargas de aéter, ¿vale? Pues a ver, los golpeadores sabes que tienen como unas 3 cargas. Sí. Y claro, yo te dije, primero haz la... O sea, activa cada habilidad de una carga. Porque es que tú hacías la ulti, o sea, de 3 cargas de una, sin activar las otras 2. Claro, es que ahí está el problema. Pero bueno, también tiene otro otra habilidad que puedes cambiarle los especiales, que eso creo que lo sabrás. Sí. El del hacha, no empiezas con el que yo tengo, que sabes que lanzo y lo tengo que recoger el hacha, ¿no? Empiezas como uno que vas ir rodando algo raro y luego sí creo que le das, no sé si era el clic derecho al izquierdo, haces un ataque que no sé si se acumulará un daño por cada golpe que das con lo de la hacha. Pero haces un ataque que hace nada. Y lo de la ulti que yo tengo, se desbloquea la Shen. Que también ahí se desbloqueará lo de lo que yo tengo, que es lo de cuarto nivel de hacha. A ver, espérame. Esto aquí, el hacha. Madre mía. A ver, aquí ilumina el camino, aquí se bloquea todo, vale. ¿Qué puede bloquear? La determinación, esto sí. Madre mía, madre mía. Luego muy concentrado. Es que, a ver, que solamente estoy mirando cosas de la senda. Por favor. Y yo creo que sí. Yo al menos te escucho bien. O sea, es que ya te digo. Ahora vuelvo. Ok.
En lo que vuelves voy a aprovechar y subo un poco de nivel. Hostia, esta vez no he entendido a qué te referías con lo de los ecos. Ah, vale. ¿Te refieres a antes? No. Vamos, creo que no. Que ya te digo, yo personalmente te escuchaba bien, porque también como vamos a nuestra bola, vamos ahí hablando, vamos pim pam pum, bocadillo de atún. No se escuchaba raro, ¿no? Ay, es verdad que ya no. Fuck. Cago en Dios. Y aquí es donde se va a notar. Vale, eso no esquiva, por lo que sé. Tío, es cierto.